Bueno, yo creo que se podría solicitar mediante consejos de docencia y consejos de investigación a los respectivos decanos una justificación de por qué no se gastó ese rubro. Porque además de que no se gastó ese rubro perjudica a la universidad, porque nos toca devolver dinero. Entonces la cuestión es de que ellos, primero, o sea, porque me parece que se da un rubro para cada departamento, incluso es en esa parte del decano, es de que justifique por qué no se hizo ese gasto. ¿Por qué la culpa no es suya? Pues entonces yo creo que el consejo, el respectivo consejo, la planificación anual, también yo creo que se solicitaría, ¿por qué no solo podemos encontrar el campo de ese consejo y el consejo de emergencia profesional de teniente? Pero sí yo creo que se debería pedir que anualmente se solicite que los decanos se entreguen una planificación adecuada de qué es lo que se va a hacer en cada aspecto para aplicar este punto aquí. Porque lo malo es que lo que usted envía, ¿cierto? Y los decanos tienen buena voluntad, no tienen buena voluntad, no lo comunican, no lo comunicarán, no lo van a hacer. Pero yo creo que se ve que cada decano va a ser responsable de las actividades que está haciendo dentro de su decanato. Y es más importante estas cosas que estar haciendo como se llama, y otras cosas en el decanato que no son irrelevantes. Mejor es entregar una decisión de cuáles son las necesidades anuales de cada decanato en base a sus departamentos. Y que le entreguen a usted y que usted solo nos informe relativamente de cosas muy pequeñas. Porque no te da. Cuando llevan nosotros meternos en el campo suyo, que sea planificaciones, es increíble, porque es el campo que usted maneja y el campo donde se puede investigación. Pero sí que justifiquen por qué no se ha gastado y también que se entreguen unos planes de nombre de capacitación. Eso sería un pedido para poder cumplirse de esta parte. Sí, muchas gracias. Sí, lo voy a hacer en el caso. Doctor. Sí, en el mismo espíritu de establecer, más bien de tener ciertos criterios que ayude de mejor manera usar esos recursos de capacitación y para que se cumpla con el hecho de que el 100% de los profesores sean capacitados, me permito sugerir el hecho de que hay ciertos profesores que no fueron capacitados y fue esencialmente porque los recursos ya no llegan y se quedaron al margen, a pesar de que había la necesidad, había el interés. Era importante participar en ciertos eventos. Entonces, no sé si que se puede de alguna manera considerar ciertas prioridades para el nuevo periodo, para el nuevo año. Es decir, aquellos que no fueron capacitados en el año anterior, tendrían pues, cierta prioridad. Porque si no, va a suceder exactamente lo mismo. O sea, quien presenta primero, quien se mueve primero, es el que va a usar estos beneficios. Entonces, yo creo que sí habría que considerar aquello para justo cumplir con aquello que usted mencionó, ¿no? De que la intención es de que todos los profesores sean capacitados. Sí, gracias, doctor. Lo que voy a hacer, y eso es lo que pensaba para el próximo, una vez se apruebe el presupuesto y tenga un cierto del monto asignado al tema de capacitación, es no hacer una convocatoria bien amplia de la comunicación, sino ir a las facultades y hablar. Más de comunicarnos con los jefes departamentos, porque ellos son los que planifican en base a su propia línea de investigación, su orientación, etc. Y yo, en lugar de que vengan, ir a las facultades y así tratar de funcionar. Ahora, el tema es el de que si se fue antes y tratemos de los que no se fueron ahora, eso yo les dejo y acepto esa recomendación, doctor López, pero me parece que es un papel del jefe de departamento. O sea, por ejemplo, si yo fuese jefe de departamento y si veo que una persona se va dos veces, porque también hay las personas que se van más de una sola vez, y una persona no se va nunca, pues es obvio, ¿no es cierto?, que el jefe tiene que decirle a ustedes, ya le toca. Sí, ya vamos a impulsar que haya ustedes que quiere capacitar, pero así como esas personas que se van muchas veces, hay personas que no quieren irse. Eso también es real. O sea, dicen, no. No veo, dice, ¿me escoja? No. Bueno, o sea que sí. También es real. Entonces, yo creo que al menos de lo que he podido ver, no ha habido una, si quiero decir, un desbalance entre los que se han ido y no se han ido. Más bien, a todos se les da, al menos esa es mi política, ¿no es cierto? Todo trámite se va a despachar en ese mismo sentido que haya llegado. Entonces, eso pierde sentido, lo pierde cuidado el doctor Edson López, yo voy a tratar de despachar como siempre lo he hecho. Sí, doctor, si bien usted decía que el vicerrector es algo muy bien como hacer las cosas, pero yo quisiera sugerir que en este tema sean investigación y docencia que se acepten de forma conjunta, porque la parte de capacitación es algo que maneja las dos instancias, ¿no? Y que entre más integral sea el acercamiento en el proceso de profesión, yo creo que va a ser más beneficioso para los departamentos. Sí,
pues no es el problema. Sí, doctor. Sí, sí. Yo pediría que se aclare a los profesores estas políticas, ¿no? Para evitar que se pierda tiempo en todo el proceso. Muchas veces se tuviste un proceso y al final, después que pasa todo el proceso, me dicen, no hay cómo. Y al final, después de que ha habido directrices donde dicen hasta tres salidas, por ejemplo, por docente, por año, pues de que indican y difunden todo este proceso, ¿no? Y aquí nace todo el proceso, al final le dicen no. En esos procesos habría que aclarar si alguien participa en un congreso, por ejemplo, presentando un paper fuera de los proyectos, y luego pide una capacitación, ya se le niega porque la presentación del paper se considera capacitación, o cuáles son las políticas en esos casos, ¿no? Pero el asunto sería cómo evitar que el profesor pierda su tiempo haciendo todo el proceso para que al final le diga que no. Con cualquier proceso. Que se difunda claramente las reglas. Terminemos un poquito ya la discusión. Hay otros puntos de la con su intervención terminamos. Sí, yo quisiera proponer que, bueno, estamos, está empezando el diálogo de esto, pero estamos discutiendo justo lo que el CEC nos pide, ¿sí? Así es. Entonces, el CEC, creo que quedamos de acuerdo entre el Consejo Político de que se ponga, quede tal cual, y solo somete la palabra según corresponda. Así es. En primer lugar. Si podría tener ahí, yo digo que está montado, señor secretario. Y si podemos pasar a otro punto, porque yo creo que en la otra sesión fue en esto ya terminarlo, y proponer otras cosas más, como un cambio de estructura, lo que pide la doctora Ayo, en otros temas que son de relevancia, porque tenemos un montón de temas para tratar. Yo creo que esto, ¿cómo sabemos de que se puede aceptar el primer debate con las sugerencias de la U? De acuerdo, pasemos al siguiente punto, por favor. Cuarto, primera discusión del reglamento de organización académica. De la propuesta. Sí, presidente, justo ahí yo tengo una solicitud. Debido a que no somos un nuevo consejo politécnico y que no se tiene todavía a cabalidad la lectura de todo el reglamento y la importancia que tiene el reglamento de organización académica, yo solicitaría a los responsables que se haga un resumen ejecutivo y también una pequeña presentación o una moción para que todos nosotros nos enteremos un poco de las cartas importantes. Y luego el Consejo Politécnico en una próxima reunión puede decidir a alguien para una revisión y luego nosotros tenemos más digerido eso. Porque en este momento, si nos ponemos a leer todo como primer debate, yo creo que sería indebido, debido a que todavía no tenemos. Entonces, yo solicitaría que se haga primero un resumen ejecutivo y una presentación en PowerPoint o PDF muy pequeña de los puntos a tratar para entender. Y también dentro de eso, también, incluso yo considero de que podríamos meternos al reglamento de organización académica. Pero a veces puede contraponer con ciertos puntos del estatuto. Entonces, por eso sí es necesario tener ese asunto ejecutivo de las falencias, para incluso de ahí partir a un cambio del estatuto y a grande. Porque si no, vamos a seguir con ese estatuto que tenemos problemas que tenemos. Ok, doctor, se quería hablar. Sí, gracias. Justamente lo que usted dice es costumbre hacer en el Consejo de Investigación, normalmente nosotros los reglamentos. Hacemos una presentación un poco ejecutiva, digamos, previamente, de una presentación PowerPoint para que la gente básicamente vea, porque efectivamente los reglamentos son tediosos, pero esa ha sido la costumbre aquí en el Consejo Politécnico y normalmente pues, es bastante cansada las reuniones en el Consejo Politécnico. Nosotros en el Consejo Politécnico lo hacemos mucho más rápido de esa manera. Y abordamos, sí, es una cuestión, nosotros lo presentaríamos realmente un resumen, tendría que ser para la próxima semana, ¿no? Un resumen en PowerPoint, ¿cierto?, de por dónde van las cosas, para tener la idea global, ¿cierto?, y tocar los puntos importantes, y luego ya con eso uno se puede revisar el reglamento. De hecho, nosotros, además, la costumbre que solemos tener en el Consejo de Investigación para avanzar mucho más rápido, es que realmente mandamos a los miembros los documentos para que más o menos ya los vengan leyendo y vamos y discutimos más bien en la reunión los puntos donde hay divergencias, ¿cierto? Porque nos parece, no sé, es otra forma como nosotros lo tratamos,
nos parece que ir leyendo artículo por artículo realmente hace que, ¿por qué un reglamento aquí en el Consejo Politécnico se lo aprueba en meses? Nosotros en el Consejo Politécnico lo sabemos y lo sabe, porque él es justamente uno de los promotores de, esa, de ese método que lo hacemos en el Consejo Politécnico, avanzamos mucho más rápido. Pero eso ya son formas de llevarlo adelante que dependen de la presidencia, ¿cierto? Pero si hay pedido en concreto de esa cuestión, nosotros lo hacemos, ¿sí? Sí, sí, en el mismo sentido, yo quisiera preguntarle al doctor Celi, que estuvo en esta comisión, si esta propuesta de reglamento de organización académica está ceñida al estatuto que tenemos ahora o tiene alguna propuesta que quiere hacer justamente un cambio en este estatuto. Sí, el reglamento de organización académica, nosotros cuando lo fuimos construyendo, fuimos poniendo una parte de acuerdo con el estatuto y otra parte fuera del estatuto. Lo que pasa es que el estatuto realmente no nos permite tener flexibilidades, por ejemplo, de temas de estructuras, de investigación, y lo más grave fue cuando en la forma de cómo están organizadas las facultades y los departamentos. Aquí en el Consejo Politécnico ya se han dado ciertas resoluciones en el sentido de que los departamentos básicamente se los consoliden, donde se les fortalezca por la acción, por el accionar que se tiene en el desarrollo de las actividades de I+D+D, y que las facultades se dediquen un poquito más a temas administrativos y todo eso. Entonces, en este reglamento realmente sí se han hecho cambios que no están de acuerdo con el estatuto, y justamente la idea es que promover esa reforma, porque realmente si aprobamos un reglamento de organización académica que esté de acuerdo con el estatuto, no vamos a avanzar mucho. Estamos en el nivel 4 sobre el reglamento de la académica y están solicitando, menos desde la petición del doctor Víctor Hidalgo, para que se haga una exposición más bien de lo que contiene el reglamento y que la próxima semana, con conocimiento ya de causa, nosotros se pueda llegar a debatir por la importancia de este reglamento. Creo que también hay el apoyo de algunos colegas, también el doctor Rosales mencionó que si ese reglamento sigue estrictamente a los términos del reglamento, se le preguntó al doctor Celi y eso va a ser una objeción. Hay algunas que están al curso también y otras que no están. A ver, y además hay un componente adicional, lo que pasa es que esto estaba convocado ya, hemos ha optado por que los días jueves en las sesiones extraordinarias sea la evocación de reglamentos. Pero claro, creo que hemos perdido de vista de que, como ya se armaron las comisiones permanentes, antes de que venga incluso a la reunión, para la próxima semana, para el próximo jueves, tengamos la posibilidad cierta de que la nueva comisión está integrada en la presidencia. La revisa, porque incluso antes de que se discute en primera, ya podrían hacer una declaración. Sí, justamente me estaba olvidando, esa era una situación que la quería proponer aquí, dado que se nombró ya una nueva comisión. Yo creo que sería bueno, porque si no, yo voy a estar solo y tendría que yo hacer un poco el lobbying conversando con los miembros de esa comisión aparte. Que podría ser la una instancia, yo estaba pensando en esa instancia, la otra es posponer un poco esto para primero revisarlo entre nosotros, ¿cierto? Que lo conozcan, se lo dijeran bien la propuesta, porque se la trabajó con la comisión anterior, y entonces ya con el conocimiento de la nueva comisión, ya proponerlo aquí, ¿cierto? Entiendo que la comisión es usted, doctor. Entonces, revisen eso. Y si ustedes hacen llegar para, debería ser máximo hasta el miércoles 3 de la tarde, más máximo hasta el miércoles 2 de la tarde, para que las 3 podamos convocar para el siguiente jueves. En ese sentido, si es que si este reglamento de organización académica tiene propuestas contrarias, por decirlo así, al estatuto, ¿cuál es el procedimiento? No se podía. No podemos violar a penita los reglamentos, simplemente no los podemos violar. Eso es lo que si después vemos que
después vemos nosotros, a partir de la aprobación de la LOLC, inmediatamente podemos entrar ya a una reforma del estatuto. ¿Por qué no? Si somos los legisladores. Bueno, tengo dos inquietudes. Una es respecto un poco a la técnica legislativa, ¿no? O sea, ha habido voces que dicen, bueno, son tediosas las reuniones, hay que leer todo. Pero me parece que eso es algo insoslayable, ¿no es cierto? Es decir, si es que vamos a aprobar algo, lo tenemos que conocer formalmente. De tal manera que por ahí no hay, me parece, que ninguna salida, o hay otra manera de hacerlo para los abogados. A ver, ¿cómo nos está haciendo? Prepara la comisión y trae acá. Y obviamente leemos en primera el trabajo hecho por la comisión, y los demás miembros que hemos estudiado las propuestas, hacemos observaciones y vuelve a la comisión. Y la comisión esas observaciones las articula para la segunda discusión. No podemos, como usted bien lo dice, soslayar, pasar de, digamos, en una sola discusión y se acabó. Las comisiones permanentes eran para eso, para que hagan el trabajo de afinamiento. Y esas comisiones cuentan en cuanto requieren la asistencia jurídica para poner en los textos especiales. Y lo que yo entiendo también es que dentro de esta comisión, dentro de las comisiones, se plantea lo que ya como una mesa de trabajo, que estamos viendo por el solicitante, ¿cierto?, que la comisión nos haga una presentación para que incluso la gente pueda sentarnos, porque eso te digo, o sea, pues podemos leer todos los artículos que podemos leer nosotros, pero también cuando tiene la presentación podemos discutir. Y el segundo punto que diría en este aspecto es lo siguiente: yo creo que la comisión tiene la obligación de ya ir viendo los puntos para cambiar el estatuto, porque la cuestión es de que el estatuto debemos empezar a cambiarlo desde ya, cuando trabajamos, y hacerlo en un tiempo muy pequeño. Entonces, yo creo que no podemos alargarnos con el cambio del estatuto o se estrechando el estatuto en un año, sino debemos hacerlo máximo hasta marzo, tener ya una amalgama de cosas. Porque cuando veamos el cambio de estatuto, debemos cambiar un montón de cosas y las comisiones están para eso. Entonces, yo digo, en base a este reglamento, o sea, no lo vamos a poder aprobar, claramente. Yo les digo, o sea, ahorita deberíamos modificar el estatuto y sería medio, un poco medio peligroso tener un reglamento aprobado con un estatuto que no funciona bien. Y además de que en el reglamento vean qué es lo que falta en el estatuto para ya ir como una mesa de trabajo previa para solicitar los cambios de jornadas en el mes de enero o febrero de cambio de estatuto o modificación de estatuto. ¿Todo está en 12 horas de la semana? No, es que no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo en febrero en una semana solo de cambio de estatuto continuo, pero no solo nosotros. No solo nosotros. El día de ayer que hicimos la presentación de lo que se nos viene para la evaluación, dijimos algún rato, incluso por qué no una jornada de un par de días, donde ya con todos los insumos preparados tengamos nosotros la posibilidad cierta de traer un documento, ¿no? O sea, no todos los mecanismos que se han usado en el pasado son ni buenos ni malos, o sea, va a depender de las circunstancias. Si nosotros estamos cruzados de brazos esperando que se reforme la ley, se va a reformar la ley. De pronto, con la ley que está ahora, si encontramos en enero, en febrero, una reforma que para nosotros es vital, pues yo me comprometo a llevar al Consejo de Educación Superior. Esta es la reforma inmediata del estatuto que queremos, el que tenemos ahorita. Y no vamos a esperar. Yo les digo, el horizonte más lejano es cuando vamos a tener una nueva ley. Y si no la vamos a tener muy temprano, la reforma del estatuto puede ser urgente también. Pues. Nosotros definimos la urgencia. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno. Precisamente por ahí va la inquietud, ¿no? Hemos recibido varias informaciones, advertencias, ¿no?, de que la LOE se cambia. Bueno, entonces, algo cambió desde la semana pasada hasta ahora. Sí. Por lo menos en tu discurso. Yo sí creo que este es un sitio de pensamiento estratégico, entonces deberíamos saber eso. Porque yo personalmente no estaba muy convencido de tener que trabajar en cambios de reglamento sobre un estatuto que lo van a tener que cambiar a la carrera porque se cambia.
cambiar al otro. Entonces, me gustaría saber qué cambió para poder tener la motivación, para poder trabajar con todas las ganas y en esas 2 o 4 horas haciendo todo lo que dices tú para cambiar todo eso, ¿no? Ya. A ver, una vez más, los saludo las ganas que ese consejo tiene de trabajar, de hacer las cosas de la mejor forma posible. Los saludo. Pero ahora tenemos que ir contra el tiempo. Usted dice que fue lo que cambió. El país es lo que es. Está dividido ya no en 2, en 3, en 4 facciones. Ya no es la revolución o la antirrevolución, el diálogo o el no diálogo, no. O sea, a la final, es muy probable, yo no he seguido hasta este momento qué pasó en el Consejo de Administración Legislativa, en el CAL, se aprueba o no se aprueba el juicio político. Si se aprueba o no se aprueba el juicio político, va a cambiar la mayoría en el Congreso. Si cambia la mayoría en el Congreso, pueden cambiar las comisiones legislativas permanentes. El señor que estaba al frente de la Comisión de Cultura, Ciencia, Tecnología y todo lo demás puede cambiar. ¿Quién va a ir de presidente? Todo el trabajo hecho por la comisión que nosotros íbamos los lunes puede quedar en cero. Entonces, ese es el escenario político que estamos viviendo. Ese es el escenario político que estamos viviendo. Entonces, lo que hay que estar es lo suficientemente alertas, despiertos, de cómo es lo que se mueve también externamente. Porque si fuera cuestión de que nosotros cambiamos el estatuto y nosotros aprobamos los cambios, no pasaría nada. Pero si queremos cosas urgentes de cambio del estatuto, pues hagamos, discutamos, veamos y llevamos al CES, independientemente del cambio en la LOES. A la final, la LOES dirá, las universidades seguían por sus estatutos internos. Entonces, si nosotros vemos que hay un choque, hay una fricción que no nos deja avanzar, no nos deja organizar, hagámoslo pues, arriesguémonos. Vamos viendo, ¿qué de ese estatuto podríamos cambiar? Tengamos una lectura crítica, propositiva, y hagamos eso. Sí, bueno, yo quería aclarar una cosa, no tenemos solo 2 horas, las 2 horas son para decidir, tenemos 12 horas, acuérdense, entonces, si 2 son 12 horas, y esto no entra en la parte técnica, entonces tienes 12 horas para poner también las condiciones, entonces por eso se hizo condiciones. Sí, claro. Para el trabajo, o sea, para el trabajo inmediato. ¿Y para qué? Para acá se solo sea ejecutivo, ¿no? Entonces, si tú tienes 12 horas, yo creo que si hagamos tu video bien en condiciones y vemos los cambios que puedes hacer en ese tutor, tú tienes ya un plan de cambio. Y hasta febrero o marzo, pues, viendo cómo se crea la política del país. Y ya con esa propuesta, después de tener amalgama, entonces para hacer. Porque si no hacemos esto en las comisiones, las 12 horas que nos dan, nos han invertido en algo interesante. Entonces, hemos trabajado esto no ahora. Y realmente yo siempre colaboraba con la gente del Consejo Politécnico y trabajo a veces 4 horas, a veces con total trabajo con ellos. Yo he visto que se podían hacer reglamentos en menos tiempo, ¿por qué? Porque se aplica las 2 horas del Consejo Politécnico, el grupo. Esa no más nada. Pues estamos de acuerdo. Verán, vamos a terminar la sesión. El tema es que vuelva la comisión, sería bueno que se reúna lo más pronto posible, y si tienen ya observaciones, hasta el día miércoles 2 de la tarde nos entregan para que se convoque a la sesión del próximo jueves, que es extraordinaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solo una cosita más. Estoy de acuerdo completamente con lo que dice usted. Más bien quería mencionar que el reglamento que ya se aprobó en el Consejo de Promoción, hay que hacer algunas modificaciones. Yo había pedido por Secretaría General, también soy señor director, que se conozca y se propone en este consejo, ya que estamos haciendo algunas reformas a los datos, que se ajuste también ese reglamento. Ya tengo entendido que un profesor que es mexicano de la facultad de mecánica, que está pidiendo que se reúna la comisión de promoción y se dé paso a su pedido. Sin embargo, yo he pedido también que se modifique ese reglamento en base a las recomendaciones que hace usted sobre las consultas que no me permití realizar. Entonces, son 10 para. Justamente, señor secretario, ya he hecho la consulta de su perfil, Max, Raquel, y los del día de hoy.
Sí, pero la razón por la que no está es que el pedido que usted nos hizo sobre este reglamento, el señor rector subió para la comisión de carrera académica. Porque justamente esta comisión tendría que proponer las reformas en caso de que. ¿Usted está ahí en la comisión? Entonces, como está conformada ya la comisión, la reunimos en estos días y inscribimos, por favor, invítenme a estar ahí. Ya, se levanta la sesión. Muchas gracias.